segmento Comunidad tenemos un invitado muy especial. Él es Ángel Romero, guitarrista. Bienvenido al programa. Gracias, encantado de estar acá. Bueno, nosotros felices de que estés aquí. Ya estuviste en Portland en ocasiones anteriores, sí, conciertos, y esta vez traes otro concierto. Cuéntanos acerca de ese concierto. Este concierto es muy, va a ser muy espectacular, porque va a combinar las dos cosas que yo hago, que por supuesto toca la guitarra, por toda mi vida, y dirección de orquesta. Soy director de orquesta internacional y voy a dirigir la Sinfonía número 1 de Beethoven. Wow. Sí, en la segunda parte. Es un concierto muy bonito. Voy a empezar con el concierto de Aranjuez, que lo estrené yo en el Hollywood Bowl cuando yo tenía 17 años con la Filarmónica de Los Ángeles. Y se ha hecho el concierto más famoso de todos los conciertos, de todos los instrumentos, el de Aranjuez. Y también un concierto que hice, una grabación también muy famosa con Nebo Mariner y la Academia de San Martín de Fields en Londres, con mi hermano Pepe, Pepe Romero. Y pues ese lo voy a tocar aquí con un guitarrista local, muy simpático, muy majo, David Franzen. Y también una sorpresa es que mi esposa, Nefertiti, Nefi como le digo, va a cantar y yo la voy a acompañar en la guitarra. ¡Ay, qué lindo! Así, o sea, que va a ser un concierto, sí, va a ser lleno de bien sorpresas. Lleno de sorpresas, sí. Para todos los amantes de la guitarra, cuéntanos, ¿cuándo van a estar ustedes? Porque va a ser más o menos a finales de enero, ¿no? Sí, creo que es el 24. Me gustaría tener... el 21 de enero, el viernes 21 de enero. 21, ¿ves tú? Si digo 24. Bueno, para estar más seguros es el 21 de enero. Y después del concierto tengo entendido que vas a hacer clases, ¿no? Que vas a dar unas clases. Sí, sí, voy a dar una clase magistral. Y a ver, me gusta mucho escuchar a los guitarristas y darle unos truquitos. Bueno, yo creo que la gente que le gusta aprender... Seguro. Yo voy a estar en la clase, yo quiero aprender a tocar guitarra. Ah, pues muy bien. Porque siempre yo te enseño, pero seguro que sí. Me ha gustado saberlo, mi papá le encanta y le yo encanta. Nunca he sabido hacerlo. No le digas. Pero bueno, vamos a recordar a la gente, es el 21 de enero. 21 de enero. Que es día viernes, es a las 8 de la noche y las clases es el día siguiente a las 11 de la mañana. Sí. Para que se acuerden y que lo apunten en su calendario. Y bueno, pues, ¿nos podrías tocar un poquito de la música? Un poquito, sí, cómo no. Estoy aquí un poquito que no es como usualmente, pero... Te voy a tocar un poquito de una pieza que mi padre, Celedonio Romero, que en paz descanse, de los más grandes guitarristas que han existido. Y eso es lo que me gusta de tu familia. Toda la familia es artista. Sí, artista. Y es una cosa única, porque, por ejemplo, mi hermano Pepe, de lo más, la fama más alta en la guitarra, grabando, y yo igual, por el mundo entero. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a tocar eso, porque yo quiero escuchar la fantasía música de mi padre. Pues, por supuesto, a ver.